Vitasanía Hospital Internacional presenta hoy el Día de la Felicidad y bueno, se lleva haciendo desde hace 3 años consecutivos. En este día pues se va a fomentar todas las terapias que nos hagan sentirnos mejor, como es por ejemplo el yoga, los abrazos, la sonrisa, chequeo de felicidad, bueno, todo esto y también por supuesto la música, que ya se sabe que la música más a la fiera. Bueno, va, tenemos ahí un piano también a la derecha para que luego, bueno, pues tocarán unas notas musicales, todo va a ser relax, felicidad en este día, pues feliz día de la felicidad desde Vital Sanes Internacional. Los doctores Sonrisa acaban de llegar ya a Vital Sanite Nacional con esta sonrisa y con esos abrazos. Bueno, hoy va a haber muchas cosas bonitas e interesantes para hacernos sentirnos felices, ¿no? ¿En qué va a consistir esta jornada? Buenos días. Pues es una jornada de agradecimiento a Shani por colaborar con Fundación Teodora y estamos llenando el hospital de sonrisa, de abrazo, de buen rollo. Va a haber una consulta de narices. Va a haber una consulta muy especial del Doctores Sonrisa, donde van a ir poder pasando los usuarios y los empleados para hacerse un reconocimiento médico de los buenos. ¿Cómo va a ser ese reconocimiento? Pues vamos a medir la risa, vamos a medir los pedos, vamos a medir el buen rollo, la ilusión y todo eso. Y vamos a hacer unos diagnósticos muy divertidos y unos tratamientos... Vamos, nunca visto en el mundo entero. ¿Estáis de todo? ¿Tenéis narices? A ver. ¿Qué hay que medir aquí? Va, perfecta. ¿Quieres que te mida la barriga? Le voy a medir la barriga a esta señora. Sí, sí. Hablamos con doña Mercedes Mejivas, directora y gerente de esta gran clínica que es única, este hospital internacional Vitas, y que hoy con el Día de la Sonrisa, el Día de la Felicidad, realmente es un día para sonreír y para pasarlo bien y despreocuparnos de las preocupaciones, de las enfermedades y de todo. Hoy un día para pasarlo bien, ¿no, Mercedes? Por supuesto. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, que fue proclamado por la ONU en el año 2012. Y nosotros es la tercera vez que lo celebramos el 20 de marzo, el Happiness Vitasani. Bueno, veo que todo el mundo se integra, los pacientes, los vemos riéndose, se prestan a los doctores, el doctor Sonrisa. Y bueno, es súper divertido y además fomentáis música, yoga, ¿en qué han consistido toda la jornada? Pues sí, primero hemos empezado con una corriente de abrazo. La abrazoterapia es buenísimo,
porque estimula pues la autoestima, el sentimiento de humor positivo, y más de 60 profesionales están por todo el hospital regalando abrazos. Es una corriente internacional, la de Free Campaign Hub, que la fundó un australiano, y nosotros la hemos adaptado este día porque pensamos que estimula pues el humor positivo y lo que es. Luego también están los doctores Sonrisa, que la habéis visto, que están haciendo chequeo de felicidad a pacientes o a profesionales, a todo el mundo que pase, y que se le diga que si quiere medirse su índice de felicidad, que es un poco como ayudarte a desdramatizar las situaciones de la vida, ¿no? A verlo de otra manera, ¿no? No tan... A veces nos agobiamos por cosas que, bueno, si tienen solución, pues mejor, y si no las tienen, pues tampoco hay que agobiarse por todas las situaciones de la vida. Me parece una iniciativa buenísima. Y el yoga también. No sé si el yoga lo soléis tener a menudo o solamente en este día. De momento hemos comenzado en este día a hacer Luyong, que es yoga tibetano. Es un yoga que tiene más de 8.000 años de antigüedad, es más antiguo que el Hatha Yoga y que el Qigong, y que se basa en coordinar la respiración con movimiento. Los movimientos son de los cinco elementos, es aire, fuego, tierra, espacio y agua. Y eso te hace sentir bien, sentir paz, sentir un gozo y llegar a la mente a través del gozo del cuerpo. También, además, ya para finalizar todo esto, el broche de oro, un piano precioso que tenéis aquí justamente en el hall. Vamos a tener a las 10 y a las 5 de la tarde dos conciertos de Aarón Monteverde. Es un pianista que fue alumno de Felipe Campuzano, que vibra mucho, es un fantástico, tiene reconocimiento, CD publicado, premios. Y también están con nosotros otros médicos por la salud que van a dar microconciertos en plantas de hospitalización y en salas de espera de guitarra y violín. Han pensado en todo, ¿eh? Un día grande. Ya, bueno, a veces esa sonrisa nos dura todo el año, ¿eh? En Mercedes, yo creo que recordándolo nos vamos a sonreír de lo que hemos visto hoy aquí. Seguro, porque lo importante no es ser feliz hoy, sino aprender un poco, como decía antes, a desdramatizar, a ver el lado positivo de las cosas y ver que se puede ser feliz, porque ser feliz es una elección personal, ¿no? Nosotros en el hospital entendemos que no podemos influir o entrar en la felicidad de los empleados, pero sí podemos crearle un ambiente donde ellos se sientan que de verdad influye, un ambiente abierto, participativo, donde ellos puedan dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y eso te hace, cuando tú estás pleno, te hace ser mejor profesional y mejor persona. Enhorabuena, felicidades por esta jornada. Nos despedimos con un abrazo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Se lo guarda para usted. ¿Cuál es la prescripción médica que tengo que tomarme, doctor? No, sonreí todos los días. ¿Sonreí todos los días? ¿Estas pastillitas? Estas pastillitas, cada vez que sonríe se toma una. Si le faltan, ¿sí? No importa. Le pide a otra persona que sonría por usted. Así hacemos la cadena. Uy. Hombre, es que habrá que darle al hombre del ojo grande. También. Bueno, ya me voy con todo, con el medicamento puesto, con esta terapia que me ha recetado el doctor, estas pastillitas, que son unos caramelitos para la sonrisa. Y ya hay que sonreír por lo menos hasta el año que viene por esta fecha.